Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre El espíritu y las leyes, obra de El Conde de Montesquieu. Así que si te interesa el contenido de esta obra, pues te invito a que termines de ver este video. Bueno, en primer lugar quiero enviar un pequeño saludo a Yoshi. Espero que se encuentre la mejor y me pidió que le pudiera identificar con ese término, Yoshi, así que espero que te encuentres de lo mejor. Bueno, siguiendo con el video, El espíritu y las leyes es una obra autoría de Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu. Es de origen francés y se escribe durante el siglo XVIII, podríamos decirlo, XVII-XVIII, y corresponde a una época pre-revolucionaria en Francia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos permite comprender más o menos cuál es el contexto en el que vive el autor y que lo motiva a escribir y a dejar plasmadas las ideas que se reúnen en El espíritu de las leyes. Montesquieu es considerado uno de los grandes pensadores franceses entre y durante la Ilustración y previo a lo que es la Revolución Francesa, ideas que van a influir desde luego en este hito social. Entonces, en primer lugar quiero dejar claro qué es lo que está pasando en Francia o más o menos en el contexto europeo, el contexto que gira en torno a Montesquieu, y es el siguiente: se trata de una época pre-revolucionaria, ¿sí? Ya se comienzan a agitar más o menos las ideas que van a encauzar o que van a golpear el sistema de cosas establecidos durante sistemas monárquicos y que luego van a dar lugar o van a evolucionar o van a pasar a repúblicas o a pequeños estados de hecho a causa de la Revolución Francesa. El contexto en el que vive Montesquieu tiene una derivación, una familia noble con ciertas desventajas materiales de la época y propias de su familia, pero tiene la oportunidad de viajar por diferentes partes de Europa, especialmente en Inglaterra, donde conoce algunos sistemas políticos y cómo funcionan las libertades de los individuos en esos países. Particularmente Inglaterra va a influir mucho en su sistema de pensamiento, de donde me atrevería a decir que percibe lo que es la idea de la división de poderes, que es uno de los postulados básicos y más influyentes de Montesquieu durante la historia del pensamiento y los sistemas políticos aún en la actualidad. Entonces, para armar o resumir o tener el sustrato que yo les quiero compartir en este video de la obra de El espíritu y las leyes, quiero comenzar dejando claro qué es la concepción de leyes en el pensamiento de Montesquieu. Leyes, para el referido autor, no es una norma positiva, no es una norma creada, porque para ese momento aún se habla mucho del derecho natural. Entonces, una norma es una regla adscrita en la conciencia de los individuos, ¿sí? Una especie de ley natural, digamos. Esto es como el factor, la primicia con la que vamos a partir de la idea de El espíritu y las leyes. ¿Pero a qué hace referencia entonces el espíritu de las leyes? Bueno, en la perspectiva teórica que va construyendo el autor en su libro, que lleva el mismo nombre, hace referencia a la relación, ¿sí?, de las leyes civiles y políticas que van a venir a regular o a normalizar o a estandarizar o a reglamentar los comportamientos humanos en sociedad. Esto con palabras un poco más, más actuales, digamos. Pero lo que interesa señalar es que el espíritu de las leyes es un sistema entrelazado de ideas, de reglas, de normas políticas y civiles. Y aquí es bien interesante esta división. El autor divide las normas civiles y las normas políticas. Para él, las normas políticas son aquellas que hacen referencia a la fundación, a la instauración, cómo se constituye, cómo procede, cómo se origina lo que es la vida de la sociedad, del Estado, podemos decir, en la actualidad. En cambio, las leyes civiles o las normas civiles
no hacen referencia a cómo se instituye o cómo se funda esta organización más o menos desarrollada, sino que hace referencia a cómo se conserva. Es interesante que el espíritu de las leyes entonces hace referencia al enlace entre las leyes civiles y políticas, es decir, entre las leyes que conservan y las que fundan lo que es la vida social de los hombres. Consecuentemente, Montesquieu comienza a elaborar diferentes planteamientos de lo que debe entenderse o de lo que debe reglamentar lo que son las leyes. Y entre eso comienza a armar diferentes leyes que van a regir en las organizaciones jurídicas políticas, podemos decir en la actualidad, como son los estados. Entonces, el planteamiento de Montesquieu parte de la siguiente división. Él estima que existen tres clases de gobiernos, podemos decir, y que estas clases tienen su propia naturaleza y sus propios principios orientadores. La naturaleza de los gobiernos, o digamos de los estados, aunque no podemos confundir los términos, va a estar íntimamente correlacionada con los principios que los orientan. Así, por ejemplo, ¿cuáles son los gobiernos que reconoce Montesquieu en el espíritu y las leyes? Son tres. El primero es los gobiernos monárquicos. El segundo es los gobiernos republicanos, ¿sí? Y en tercer lugar, los gobiernos despóticos. Los gobiernos republicanos, por ejemplo, se fundamentan en la virtud, ¿ya? El principio orientador de ellos es la virtud. Los gobiernos monárquicos no se fundamentan en la virtud, sino que en el honor. El honor es lo que lo construye, lo que lo sostiene. Finalmente, los gobiernos despóticos no se fundamentan ni en la virtud ni en el honor, sino en el temor, en la capacidad de poder infundir la fuerza y poder doblegar los cuerpos o la mente de los individuos. En eso se fundamenta el gobierno despótico según la concepción de Montesquieu. Entonces, las leyes en estos diferentes gobiernos operan con sus propias características. Ahora bien, estos gobiernos pueden deformarse, pueden corromperse, dice él. Por ejemplo, los gobiernos republicanos, que se fundamentan en la virtud, donde hay una democracia, por ejemplo, se deforma cuando los hombres están en términos tan equitativos, tan igualitarios, que caen en el exceso, al punto de que no existe un sistema ordenado, pautado, entre el respeto de las categorías interactivas de los sujetos que dan vida a este gobierno o a este estado. En cambio, se deforma o se corrompe el gobierno monárquico, que se fundamenta, que tiene por principio el honor, cuando ya no se reconoce, digamos, cuando no se reconoce esa capacidad, ese título honorífico, y consecuentemente se comienza a acumular poder, el soberano se excede y tiende a caer inclusive en actos de despotismo, ¿sí? Porque hay reglas, pero hay reglas que ya no se respetan, son arbitrarios. Entonces, esta conservación, esta soberanía exagerada es lo que produce que este tipo de gobiernos se corrompa. Finalmente, el tercer gobierno, que son los despóticos, estos se corrompen de una manera más agresiva. El gobierno despótico no cede a otra forma de gobierno, simplemente se corrompe aún más, volviéndose más despótico. Lo que evita, lo que pone en duda la capacidad de que se puede mantener en el transcurso del tiempo. Otro aspecto muy interesante es que Montesquieu es calificado como un racionalista, y en efecto lo es. Apuesta mucho por el uso de la razón, por el gobierno o el reino de la razón, antes que el gobierno de las deidades, que el gobierno de... Desde luego que Montesquieu tenía ciertos principios religiosos, pero lo que quiero decir es que apostaba mucho por la capacidad racional de los individuos, a tal punto que él considera que el gobierno de los hombres que va a comenzar a surgir en la época que él está viviendo es el gobierno fundamentado no solamente en la virtud, y que la virtud él entiende como la capacidad de amar las leyes y al Estado, al gobierno, digamos. Entonces, no se fundamenta solo en la virtud, sino también en la razón, ¿ya?
una razón que explica, que sustenta, que construye las diferentes formas de actuar de los individuos y que, que la justifica o avala. Hay unos planteamientos al inicio de la obra que quiero destacar. Y me parece interesante, lo voy a leer tal como los encontré. Y dice él en el preámbulo que entre más se estudian las cosas particulares, más se obtienen los principios generales que las orientan. Me gustó mucho porque yo tengo un planteamiento, una perspectiva algo así, de que entre más se analizan las cosas particulares, se obtienen los principios generales que orientan el rumbo o el rol histórico de las cosas. Hay un enunciado que yo lo voy a parafrasear, que no se encuentra así textualmente en el preámbulo, pero me gustó y que puedo construirlo de esta manera. Y él dice que la historia de la nación se refleja en la historia de cada individuo. Súper interesante porque cuando una sociedad sufre, el individuo sufre. Es decir, la historia de una nación se refleja en la historia de cada individuo. Aunque a veces a la inversa no siempre tiene lugar este enunciado, podemos decir. En la obra El espíritu y las leyes, Montesquieu abarca diferentes temas, como por ejemplo desde la esclavitud. Él avala lo que es la esclavitud de las mujeres para los gobiernos prácticamente despóticos, por ejemplo. Tal vez no es que la avale, pero sí analiza esa situación. Analiza el lujo, por ejemplo, del cual de Stuck de Tracy, en una obra que creo que lleva por nombre Comentarios al espíritu y las leyes de Montesquieu, hace referencia o una breve análisis sobre los 12 libros principales de este autor. Esa obra de Stuck de Tracy me parece muy útil. Si se lee la obra El espíritu y las leyes, recomiendo que se lleve de la mano lo que es la obra de Stuck de Tracy, otro francés calificado como racionalista. Otro planteamiento muy interesante y que lo estaba dejando para el final es cuál es la concepción del origen de la sociedad o de por qué el hombre se asocia en el pensamiento de Montesquieu. Lo dejé al final por el simple hecho de que quiero contrastarlo con otros autores muy trascendentales como es Thomas Hobbes, como John Locke o como Juan Jacob Rousseau. Lo voy a hacer un poco al final porque tengo otros planteamientos que mencionar de esta obra. Como puede ser el hecho que Montesquieu analiza las libertades políticas y las civiles y dice que las dos están entrelazadas. Pero la pregunta es, si las leyes sustentan las libertades, ¿qué son las libertades? Dijimos en un principio que una ley es algo que está inscrito en la conciencia de los individuos, como una especie de ley natural. Y que el espíritu de las leyes es el enlace entre las leyes civiles y políticas que gobiernan o que orientan las formas de que se organizan los seres humanos en sociedad. Pero, ¿qué son las libertades? Las libertades, en el pensamiento de Montesquieu, no hace referencia a la autonomía de la libertad, a la autonomía de la voluntad. No es solo el planteamiento de querer hacer lo que se quiere. Para Montesquieu, la libertad es la capacidad de hacer lo que se quiere hacer. Y una prohibición es la capacidad de abstenerse de hacer lo que no se debe hacer. Es decir, le da al gobierno las leyes. El gobierno se lo aplica a las leyes, de ahí se obtiene lo que es las libertades. No son las libertades lo que el hombre quiere hacer, ni lo que el hombre no, en su facultad de no querer hacer, no las hace, ¿sí? Sino que la concepción de libertad en la idea de Montesquieu es lo que el hombre debe querer hacer, o la prohibición es lo que el hombre no debe querer hacer, ¿ya? Ese debe se obtiene de las leyes naturales. Habla, por ejemplo, del derecho de la esclavitud, analiza situaciones en Roma, en Grecia y en otras latitudes del contexto histórico y durante la historia en su obra, y que vale la pena mencionarlas, pero tal vez no comentarlas en este video, pero sí examinarlas cuando se lea la obra. Habla del divorcio y el repudio, como un acto bilateral y el otro un acto unilateral, respectivamente. Y bueno, eso es básicamente lo que puedo rescatar. Otro planteamiento que es muy interesante y que vale la pena tenerlo en cuenta es su utilidad o su construcción de la idea de la división de poderes.
La época en la que vive Montesquieu es una época en la que ya comenzó a germinar lo que es el sistema, el pensamiento capitalista. Las teorías liberales, económicas, filosóficas, políticas, comenzaron a revolucionar los marcos de actuación de los individuos y de pensamiento. En consecuencia, el capitalismo va avanzando y el capitalismo avanza de una manera muy agresiva. Es revolucionario, ideas muy revolucionarias para el contexto histórico que pone en tela de juicio muchos de los estados de cosas que imperan en diferentes áreas de la realidad: la economía, lo social, la educación, la política, si es que para ese momento se puede llamar así, la familia. Y bueno, tantas cosas que están cambiando, el mundo está cambiando para ese momento. Y no es la excepción en la forma en que se conforman los gobiernos o en lo cómo se rigen los comportamientos humanos. Entonces, Montesquieu está viendo eso y dice, y mira cómo el poder se puede comenzar a exacerbar, a deformar, a hacerse más agresivo, más arbitrario o a excederse simplemente. Y la idea fundamental de él es que el poder solamente se combate con otro poder, así como las libertades solamente se limitan por otras libertades, los derechos se ponderan contra otros derechos, así también el poder simplemente se contrarresta con otro poder. Entonces, el soberano, si el Estado, si el príncipe en la concepción de Maquiavelo, si los representantes del pueblo posteriormente en la concepción del pensamiento liberal, ejercen el poder, ¿cómo controlar este poder? Y lo que Montesquieu va a ver, ya le había pensado John Locke en Inglaterra, pero no lo había desarrollado tanto, es que el poder debe estar dividido. Para que se pueda mantener, para que se pueda contrarrestar, para que se pueda equilibrar, es necesario que se ejerza una especie de frenos y contrapesos, ¿ya? La teoría de frenos y contrapesos del poder político, del poder jurídico especialmente, bueno, principalmente del poder político para que éste no se deforme. Entonces, esta idea de la división de poderes es la aportación más influyente de Montesquieu hasta en la actualidad, por la cual los tres poderes fundamentales o los tres órganos, de acuerdo a la perspectiva que se tenga de estos, es el poder legislativo, el que se encarga de crear las leyes, el poder ejecutivo, quien se encarga de administrarlas, ¿ya? Y el poder judicial, quien se encarga de juzgar los actos de acuerdo a esas leyes históricamente vigentes. Pero ya esto se va a comenzar a hacer con leyes positivas, ¿verdad? Más adelante. Pero esta concepción de la división de poderes es la máxima influencia que perdura en la actualidad sobre el pensamiento de Montesquieu. En la actualidad se habla de otros poderes, por ejemplo, del poder de un cuarto poder como lo representa el Ministerio Público, porque los poderes formales del poder legislativo, el judicial y el administrativo representan al Estado, pero la sociedad es quien las representa. Entonces, posteriormente surge un cuarto poder en términos teóricos que está representado en el Ministerio Público, como en la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo menos en el caso de El Salvador. Bueno, esa es la idea prácticamente de lo que es la división de poderes, que tiene muchas otras cosas más, un control intraorgánico, interorgánico y que tiene otras derivaciones. Pero hasta acá quiero dejar esos comentarios y pasar a los que les había dicho sobre el contraste entre Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. Y eso lo haremos a continuación. Bueno, para comparar a Locke, a Rousseau, a Montesquieu y a Hobbes, es necesario tener en cuenta cuáles son las primicias o las consideraciones básicas de cada uno de ellos, de cómo se origina la vida en sociedad entre los hombres, entre los seres humanos. Por ejemplo, Juan Jacob Rousseau, en su obra El contrato social, hace referencia a que el ser humano se asocia para buscar beneficios recíprocos, una cooperación mutua, en el que establezcan los principios que gobiernan la vida en sociedad. Ya abandona su estado de naturaleza y procede a un estado social o civil. Thomas Hobbes, por ejemplo, por su parte, estima que el ser humano es el lobo del hombre. ¿Ya? El hombre es el lobo del hombre, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Que naturalmente el hombre
busca, le hace guerra al otro hombre con el fin de suprimirlo y con eso garantizar su estado, su supervivencia. Es decir, preexiste un estado de guerra constantemente, porque el hombre prácticamente es malo por naturaleza, dice Hobbes. Entonces, para venir a restringir esa lucha permanente por sobrevivir, el hombre llega a un punto en el que se asocia, renuncia a sus libertades para garantizar seguridad. Seguridad de vida, por ejemplo, seguridad de pertenencia, de posesiones, seguridad de proyecciones. Tenemos entonces que Rousseau considera que el hombre se asocia por efectos, por buscar beneficios recíprocos. Hobbes, con el fin de asegurar la supervivencia, en el que reconoce a una autoridad, en este caso el Leviatán. En la obra El Leviatán es donde él expone estas consideraciones. En tercer lugar, John Locke considera que el hombre no es necesariamente malo por naturaleza, sino que, digamos, que tiene una especie de ideas innatas que buscan al bien, ideas innatas parecidas casi al pensamiento de Descartes, pero no tanto así, pero que más o menos puede explicar la idea de que el hombre busca por naturaleza el bien, ¿sí? Y que buscando el bien, una de esas formas para materializar ese bien es que el hombre se asocia, ¿ya?, de una manera que busca previsiones favorables para ellos. Finalmente, Montesquieu considera que el hombre no es malo por naturaleza tampoco. Es más, considera que no busca la guerra en principio, sino que lo que él busca es la paz. Ya veremos que más adelante Montesquieu lo expone en sus ideas. Pero estos cuatro autores, si bien es cierto que por lo menos Montesquieu no es considerado directamente como un contractualista, bueno, algunos autores sí lo hacen, quiero dejar claro que el término contractualismo hace referencia a una corriente de pensamiento teórica que explica que el origen de la sociedad se marcó en un momento de la historia a raíz de que los hombres buscaron el consenso. Martha Nussbaum, en Fronteras de la Justicia, que es un libro que ya he comentado con anterioridad, hace referencia a algunos de estos autores, entre ellos Hugo Grosio, que no le he comentado en este caso, pero que vale la pena leerlo. Esa obra, La Frontera de la Justicia, o el video, pueden examinarlo. Me parece muy, muy, muy útil después de que lean estos autores. Ahora bien, ¿cómo se origina la sociedad en el pensamiento de Montesquieu? Bueno, en El Espíritu y las Leyes, Montesquieu expone que la primera ley natural del ser humano es que éste busca la paz, ¿sí? Naturalmente busca la paz. No piensa como Hobbes, que busca la guerra. Tampoco piensa como Rousseau, que busca beneficios recíprocos, ni como Locke, que naturalmente busca el bien o el favor de, inclusive hasta de semejante. No, dice que el ser humano busca la paz, que esa es su primera ley natural que lo orienta, que lo rige. La segunda ley natural es que el hombre busca asociarse para buscar alimentos, dice él, para buscar alimentos y garantizar así su continuidad en la historia. En tercer lugar, es como una búsqueda de placer, algo así logro entender, una búsqueda de placer, y que da otro lugar a otras formas de sociedad. Pero la cuarta ley natural, según Montesquieu, es que el hombre busca vivir en sociedad. No solamente se asocia para un fin en particular, no, busca reunirse en sociedad donde establece reglas de convivencia, donde intercambia bienes, ideas, expectativas, establece roles, construye instituciones, pautas de comportamiento y una serie de cosas que están presentes solamente en sociedad. Es bien interesante estos planteamientos, porque aquí podemos ver la cuatro perspectivas de cómo el hombre decide vivir en sociedad. Son leyes naturales en estos cuatro pensadores que impulsan al hombre que vive en sociedad. Uno lo considera que es el deseo de buscar la paz, otro que es el deseo de acabar con el estado de guerra, otro piensa que es el deseo de buscar el bien mayor posible y otro que considera que lo hace con el fin de buscar beneficios recíprocos. Entonces, de parte de Montesquieu, la idea medular es que el hombre naturalmente busca la paz y que una vez que ya se conforma en sociedad, ahí es donde surge el estado de guerra. El estado de guerra no preexiste, sino que el estado de guerra existe una vez que existe sociedad. Y este es un planteamiento bien interesante de él, que dice que donde hay sociedad, hay conflictos y consecuentemente ahí se origina el estado de guerra. Así que, para cerrar este video, solamente quiero citar un pasaje de él,
Esto está en la página 16, iniciando la obra, pero me interesa, me gusta mucho. Dice él que se asocian los hombres y ellos pierden el sentimiento de su debilidad. Cesa la igualdad que había entre ellos y empieza el estado de guerra. Aquí se resume prácticamente la perspectiva de él. Para él, los conflictos, el estado de guerra no persiste, sino que se origina una vez que el hombre decide vivir en sociedad, porque antes él ha querido estar en paz. Así que, pues era eso. Simplemente eso quería comentarles. Espero que el video les sea de mucha utilidad. Se ha ido un poco rápido. Es por el simple hecho de que hay mucho que comentar. Y aquí he ido seleccionando el material que tengo, que más he querido resaltar. Pero mi invitación es como la de siempre. Es invitarlos a que lean esta obra o que sigan leyendo otro material. Que si ustedes tienen algún libro que sugerir, pues sugiéranlo. Vamos a leerlo oportunamente. Y pues nada más eso, ¿sí? Que no se desanimen, que sigan adelante. El pensamiento es una cuestión ya que progresa, que no se cansa, como el fuego, ya. Entonces, ánimos, amigos. Así que será hasta la próxima.